Fíjense que hay una gran controversia en una escuela intermedia de Massachusetts y todo por esta camiseta que va a haber. Solo dice que hay, pues, solo dos géneros. Un niño de séptimo grado se la puso y lo mandaron a cambiarse porque otros estudiantes se habían sentido incómodos con el mensaje. El niño regresó después con la misma camiseta, pero le añadió la palabra censurado y también lo disciplinaron. Bueno, ahora la familia ha presentado una demanda contra la ciudad, alegando que la escuela violó su derecho a la libertad de expresión. Hablemos ahora de la policía de Nashville, que reveló un video del enfrentamiento a balazos con un sospechoso de robar un carro. Van a ver el instante preciso en que unos agentes persiguen al sujeto por un vecindario hasta que lograron alcanzarlo. Puede escuchar ahí las balas al verse cercado, pues el delincuente saca una pistola y le dispara a los oficiales, hiriendo a uno de ellos. Los otros agentes respondieron al ataque a tiros, eliminando al individuo. Sabemos que el agente herido ya se recupera de sus heridas. Vamos a hablar de un criminal demasiado despistado. Me refiero a un ladrón que se robó el carro de una familia en la Florida y tenía un niño de 3 años adentro, ahí en el asiento trasero. Este es el momento en el que el pillo se detiene en un área industrial, saca al pequeñito del auto y lo coloca en el suelo junto a un vehículo estacionado para luego fugarse. Pero gracias a Dios, segundos después, un buen samaritano lo encontró llorando y llamó a las autoridades, que reunieron al pequeño con sus agradecidos padres. Así que qué bueno que esto no pasó de ahí. Las cámaras captaron a 5 ladrones muy bien preparados para cometer sus fechorías, ¿eh? Estaban asaltando una relojería de lujo en Staten Island. Ahí los ve con sus herramientas y una carretilla después de aparentemente hacer un hueco en la pared trasera de ese negocio. Con mucha calma abrieron la puerta de la trastienda y se llevaron la caja fuerte, donde estaban los relojes valorados en $2,500,000, además de $160,000 en efectivo. La policía ya los está buscando y espera que estas imágenes ayuden con su captura. Hay consternación, mucha consternación por la brutal golpiza que un policía le dio a un limpiabotas, esto en la República Dominicana. Mira aquí la gente sujetando al hombre contra el piso mientras lo golpeaba con la caja donde guarda sus productos. Ni sus gritos de dolor lo detuvieron. Pero lo peor, sin embargo, pasó después, cuando el policía sacó un cuchillo y se lo clavó en la espalda. El uniformado fue dado de baja poco después y el herido se está recuperando. Hasta este momento se desconoce cuál fue el motivo de semejante y brutal agresión. Y la violencia tristemente no para en México. Asesinaron a los dueños de un bar discoteca al que acudían personalidades como Santa Fe Clan, Cristian Nodal y la rapera Casu. Una de las víctimas era sobrina de alias Pancho Callagua, un líder criminal que fue asesinado en octubre del 2017. Según las autoridades, sicarios los emboscaron y los acribillaron a balazos. Los habrían matado por no pagar una extorsión. Seguimos en México, donde la Fiscalía de Jalisco informó que los restos humanos hallados en bolsas en una barranca de Zapopan coinciden con las características físicas de algunos de los 8 jóvenes desaparecidos de un call center el pasado 20 de mayo. Las autoridades dicen que ya informaron a los familiares y se espera el análisis forense para que se confirme la identidad de los cuerpos. El 31 de mayo, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer el hallazgo de estas 45 bolsas con restos humanos. Y sin compasión envenenaron a 15 perros y otros animales en el Estado de México, causando, por supuesto, gran indignación. Las imágenes son desgarradoras y muestran a los animales tirados sin vida. Según las investigaciones, les habrían dado trozos de pollo con productos químicos. El caso se está investigando como maltrato animal, un delito que se paga con multa y 6 años de prisión. Las autoridades están tras los pasos de él o los autores de esta matanza. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México emitió una recomendación al municipio donde murió el actor Octavio Ocaña. La comisión calificó como uso excesivo de fuerza la acción de la policía durante la persecución al vehículo en el que viajaba Ocaña junto a 2 personas y en el que perdió la vida por un disparo. Aunque inicialmente se informó que había sido un suicidio, luego se dio a conocer que se trató de un homicidio. Las investigaciones por la muerte de Ocaña siguen en curso. En México se dio la nueva audiencia del actor Héctor Parra, donde el juez
explicó su sentencia por el delito de corrupción de menores contra una de sus hijas. Como informamos, el pasado 25 de mayo, Parra fue sentenciado a pasar 10 años y 6 meses en prisión. La abogada de Parra recalcó que el actor no fue sentenciado como pederasta. Además, esto dijo. La pederastía es como si hubieran realizado diversos actos sexuales en contra de una persona menor de 18 años y por lo cual se le está condenando en esta primera instancia al señor Héctor es por haber estado contraria a su libertad y a su sano desarrollo psicosexual. Es muy diferente que es lo que les estoy explicando con los videos que fueron prueba en el juicio. La abogada también mencionó que tienen 10 días para interponer una apelación al fallo y que Parra se encuentra tranquilo y muy paciente. La actriz y excuñada de la fallecida Mariana Levy, Susana Lozano, dijo que sus sobrinos, Paula y José Emilio, están equivocados al decir que no les han entregado la herencia que les dejó su madre. Lozano explicó que los hijos de Mariana Levy van a tener lo que les corresponde y que confía plenamente en la albacea encargada del testamento de Mariana. Vamos a escuchar lo que agregó. La persona que está encargada del testamento, de la albacea, lo está haciendo muy bien y no ha sido fácil. ¿Quién es esa persona? Es una amiga de Mariana, que paz descanse, de toda la vida, de toda la confianza. La conocemos de muchos años y es una persona súper correcta, súper recta. Y créanme lo que les digo, dentro de poco se van a dar cuenta que todo ha sido manejado por ella. No tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, pero sí es una persona íntegra, cabal. Y se los juro que está haciendo todo muy bien hecho. Susana también recalcó que María, la hermana mayor de José Emilio y de Paula, los ha guiado y los ha protegido, contrario a lo que declaró José Emilio, quien acusó a su hermana María de impedir que recibieran la herencia. Rico. Y ahora vámonos hasta México, mi tierra linda y querida, porque la señora conocida como Lady Chayanne, que les presentamos de hecho aquí ayer, pues nos recibió en su casa en Chiapas después de que el cantante le prometió que será una de sus invitadas especiales cuando esté de gira. Bueno, hoy esta señora tan especial, de verdad, que Dios la bendiga, nos cuenta cómo esa admiración por Chayanne y este amor que ha recibido del público han sido esa medicina para el cáncer de colon que padece. Vámonos directamente con Magaly Ayala, que nos cuenta acerca de esta conversación. Magaly, buenas tardes, bienvenida en vivo desde el bello México, lindo y querido. Cuéntanos de Lady Chayanne. Hermosa Lourdes, Jessy, definitivamente yo creo que el amor es el tratamiento, el mejor tratamiento, porque déjenme decirles que la admiración de Lady Chayanne por el artista nació cuando él tenía apenas 10 añitos, por allá de 1978, cuando estaba en el grupo Los Chicos, y bueno, se ha extendido hasta estos años, y aquí tienen la historia de ella. Es Lady Chayanne con su familia celebrando que el cantante le respondió ayer por redes sociales que será su invitada especial. Lo voy a ver, no sé cuándo, pero ya está confirmado que me va a llevar a su concierto cuando ande por acá en México. La noticia aún la tiene en shock. Toda la noche soñé con él. Toda la noche soñé con él, que bailábamos, que entrábamos al camerino y yo lo abrazaba, yo no lo soltaba, que huele bien rico y todavía no lo huelo. Juana Laura Movel, de 47 años, es la fan del video que se viralizó hace unas semanas cuando su hija le hizo la broma de que Chayanne había muerto. Se accidentó en un avión. De casi me dé el infarto. ¿Cómo se va a morir Chayanne? En la comodidad de su sala en Chiapas, México, Juana Laura recibió las cámaras de Al Rojo Vivo para contarnos su historia. La famosa broma fue en la Navidad del año pasado. Tenía poco que le habían operado de su intestino por el cáncer de colon que padece, enfermedad en la que Chayanne ha sido su compañero. Me llevan a mis quimios, ponemos la música de Chayanne, porque así es para que yo me... Es que no sé qué tiene en la voz Chayanne, su presencia, no sé, su... Tiene un carisma muy... que te motiva, no sé, su sonrisa. Esa es su sonrisa. En esta casa que habita para su recuperación, no tiene todas las cosas que atesora del cantante. Solo se trajo su taza, algunos discos y su inseparable bolsa. Esta bolsa estuvo conmigo en el hospital cuando me operaron.
Lady Chayanne dice que solo una vez ha visto al cantante en un concierto, así que espera ansiosa que la vida le permita verlo una vez más. Aunque esté así con mi intestino de fuera, voy a brincar y voy a bailar ahí con mi Chayanne. El cariño por Chayanne lo ha extendido a toda su familia. Ellos sienten que esta ilusión, así como la buena vibra del público, han tenido un impacto positivo en su salud. Todo se ve reflejado porque hay una reducción del nivel del cáncer y una posibilidad de que mi mamá sea operada para que se le vuelva a reconstruir el intestino. Pero nos da muchísima fuerza, nos da muchos ánimos, sobre todo a mi mamá, porque dice que lo va a esperar. Y pues en nombre de Dios lo vamos a esperar, y le da fuerzas. Ay, esperemos y esperamos de todo corazón que Dios le dé esa fuerza que necesita. Sabemos que la señora lleva 8 quimioterapias y aún no saben cuántas más necesiten, pero lo más importante es que tiene muy buen ánimo y lo más importante también para ella, obviamente, es que Chayanne la invitó. Pero, Maga, ¿sabemos si ya la llamaron de las oficinas de Chayanne, que sabemos tiene un corazón enorme? ¿Qué crees, Jessy? Que me acaba de decir la hija de Lady Chayanne que hace unas horas le escribió la manager del artista para decirle que ya muy pronto la van a poder ver y bueno, ella está súper ilusionada. Dice que si le puede dar un beso a Chayanne, por supuesto que no se va a bañar en un mes. Y claro que le entendemos. Por supuesto que lo apapache y le dé de todo lo que se deje. Muchacho, muchísimas gracias. Tuvo un hombre que cumple, Maga, es un hombre que cumple. Ya hizo la llamada y ya pues entendemos que es oficial. Un beso para ti, mi querida Maga, que estás en nuestra Ciudad de México. Bueno, vamos a cambiar de tema, amigos, porque esto es bien serio. Imagínense que una popular influencer de tan solo 35 años se encuentra en coma después de la ruptura de un aneurisma. Se trata de Jackie Miller James, de California, que estaba a solo una semana de dar a luz a su bebita. Su esposo fue quien la encontró tirada en el suelo. Ay, caramba, mire, sabemos que los médicos le practicaron una cesárea de emergencia y una cirugía cerebral y a la misma vez pues se dio a cabo estos dos procedimientos, pero la bebita pues permaneció casi 2 semanas en cuidados intensivos y gracias a Dios ya está bien, pero la influencer hasta este momento sigue luchando por su vida y le mandamos las mejores energías y las oraciones para que ella también pueda librarse de esta situación. Continuamos ahora con información nueva y alarmante sobre el uso de los vaporizadores o esos cigarrillos electrónicos. Y es que los CDC encontraron que hoy día hay menos fumadores de cigarrillos que nunca antes en los Estados Unidos. Sin embargo, casi el 6% de los estadounidenses están utilizando los cigarrillos electrónicos. Incluyendo a más de 2,5 millones de adolescentes. Amigos, muchos piensan erróneamente que esto, el vaping, es una alternativa segura al cigarrillo, pero la ciencia de demostrado que no, que puede causar daños en los pulmones, al cerebro y también puede empeorar la ansiedad y la depresión. Así que tenga mucho cuidado con esto. Oiga, esto también es muy, muy alarmante porque están retirando del mercado casi 500,000 de extractores de jugo de la marca Empower. Fíjese que la empresa dijo que ha recibido más de 200 informes de que las jugueras modelo Power XL o XL se han roto durante su uso, causando cortaduras y también otras lesiones. Además, algunos clientes dicen que han ingerido pequeños pedazos de plástico y han necesitado atención médica. Quienes tengan estos extractores de jugo, pues deben dejar de usarlos y comunicarse de inmediato con la fabricante para que así les reembolsen su dinero. Muy importante porque en mucho tiempo se pusieron muy de moda por los jugos verdes que, claro, se puede hacer uno en la mañana, que son saludables. E imagínate llegar a este punto de estar ingiriendo algunos pedacitos de plástico, es bastante peligroso. Y por eso estamos aquí nosotros al pie del cañón informándoles todo lo que sucede al mundo y le pueda afectar a usted. Por supuesto que sí, pero bueno, hay alerta en TikTok por un reto que consiste en cocinar un huevo, pero de una manera muy arriesgada. Bueno, de hecho, una mujer sufrió graves quemaduras en su rostro tras realizarlo. Carolina Flores nos tiene los detalles. Con la mitad del rostro quemado, así terminó Safía Basir, de 37 años, cuando intentaba imitar un arriesgado reto en TikTok. La idea era meter un huevo con cáscara en el microondas durante algunos minutos. Sin embargo, cuando lo sacó, la taza le explotó en el rostro por el cambio de temperatura, algo que pudo haber tenido consecuencias trágicas. Así lo explica el médico cirujano Salim Behaín. Existen diferentes tipos de quemaduras y grados de quemaduras. Primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo. Afortunadamente,
Estas quemaduras fueron de segundo grado superficial, que ocurre por evaporación. Dice, lo peligroso de este reto es que podría dejar secuelas para toda la vida. Pueden ser quemaduras mucho más graves, de segundo grado profundo, que requieran procedimientos reconstructivos como colgajos, injertos y múltiples procedimientos que al final afectan la calidad de vida de los pacientes, generando secuelas permanentes. La psicóloga Marcela Ibagón explica por qué se producen estos comportamientos. No tienen control de impulsos, además de eso actúan sin pensar en las consecuencias. Es que es tan riesgoso esto porque no miden las consecuencias, sino simplemente se dejan llevar por esa necesidad de likes y sobre todo de atención, ¿no?, que tienen allí en las redes sociales. Asegura que alimentar un falso ego podría ser el principio de más afectaciones psicológicas. Hace sentir a la persona un falso ego o una falsa seguridad en un mundo paralelo que no existe realmente. Las repercusiones psicológicas más marcadas, ¿sí?, es desarrollo de conducta ansiosa, desarrollo de estrés, además de baja autoestima, pero sobre todo la personalidad situada en el afuera, la necesidad de aprobación todo el tiempo de los demás. Desde Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo. A veces uno no encuentra sentido para las personas que hacen ese tipo de cosas. Es jugar con fuego y sabes que si lo haces te puedes quemar. Y lo peor de todo es que hay que señalar que las reproducciones de este reto todavía siguen sin pausa. Por su parte, la joven que resultó quemada pidió a los jóvenes tener más precaución con este tipo de retos, que predique con lo que haga, ¿verdad? Con el ejemplo. Claro que sí, qué pena, es una pena. Pero vuelve a suceder, amigos, otro robot humanoide, esta vez en Londres, causó alerta tras advertir sobre los peligros de la inteligencia artificial para los humanos. Ameca dijo que la IA, o sea, la inteligencia artificial, puede volverse tan poderosa como para controlar o manipular a los humanos sin su consentimiento. Bueno, también señaló que todavía esto no representa un riesgo, pero que es importante tomar medidas para utilizar la inteligencia artificial responsablemente y evitar consecuencias negativas en el futuro. Amigos, vamos a pasar a otro tema porque todo indica que el chupacabras ha vuelto a sus andanzas. Bueno, al menos eso es lo que temen los vecinos del altiplano de Bolivia, pues han perdido, dicen ellos, a vacas, a llamas y hasta alpacas. Y como si fuera poco, una persona que grababa los cultivos con un dron, pues parece haber captado a esta mítica criatura. Bernabé López nos cuenta. Encorvado y sobre dos patas, desde un dron fue grabada esta extraña criatura, que creen es el temible chupacabra. Es extraño, parece un perro, pero tiene una joroba más atrás. Viendo las imágenes, tiene la misma posición que justamente tiene lo que es el chupacabra. Y es que campesinos denunciaron que decenas de llamas, alpacas y vacas murieron extrañamente en varios pueblos de La Paz y Oruro. Pensamos que es chupacabra, ¿no? Pero un auge, un dedito nomás que ha adentrado del cuello hasta su estómago, ¿no? Puede ser, pero es puma, es muy diferente su, la comida del ganado. Por eso buscaron ayuda para rastrearlo. Mostraron las heridas que sufrieron sus animales. Aseguran que el chupacabra hizo este pequeño hueco para succionar con su lengua los órganos del animal. No hemos dormido tranquilo. Cada noche pues, estamos vigilando. Estamos poniendo luz para que no esté. Para que no venga hasta. Un experto en fenómenos paranormales llegó hasta el lugar. La vaca que fue asesinada, que murió, tiene justamente, como decían, un agujero en el cuello y por donde puede entrar una lengua, que igual sería un rasgo, ¿no?, de chupacabra. Por eso ahora cercaron con alambres y hacen vigilia para evitar más muertes. Dadas las imágenes, solo esperan darle muerte al extraño ser que creen vino del espacio para alimentarse de sus animales. Desde Oruro, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. La policía también está investigando este caso y ha pedido incluso ayuda a los veterinarios. Pero no se descarta que sea un puma o sus críos los que estuvieran detrás de estas muertes.